El vasito del dragón. Soy el rey del castillo. ¿Le gustaría al rey comer un bocadillo? Claro que sí. Gracias, mamá. Oigan, el dragón también tiene hambre. Gracias, mamá. Mamá, ¿un vasito? Estoy muy viejo para esos vasitos. No pienses en él como un vasito, Tyler. Piensa que es un vaso con una tapa. Si vas a tomar algo en la sala, necesitas un vaso con una tapa para que nada se derrame. Es un vasito. Muy grande para un vasito. ¡Se me ocurre una gran idea! Pinky, ¿inventarás un cuento? Sí, señores, positones. Sí, señores, positones. Vamos a la caja de los cuentos. Porque Pinky inventa muy buenas historias. Y cada cuento es lo mejor que hay. Muy bien. Un día en la gran ciudad, Pinky despertó y vio al señor Cobaya empacar una maleta. ¿A dónde va, señor Cobaya? Fui llamado al castillo del rey, tíralo todo. Ha habido una gran calamidad en el reino. Espera un momento, Pinky. Yo sé lo que es. Calamidad significa un gran problema. ¿Y qué sucedió luego? Veamos. ¿Cuál es la calamidad? El castillo no deja de moverse y nadie sabe por qué. Y el rey necesita que yo averigüe qué está pasando. ¿Puedo ir también? Por supuesto. ¡Qué bonito bastón! ¿Qué debería usar como un bastón? ¿Una pitón congelada? No, muy congelante. ¿Un hueso de dinosaurio? Muy huesudo. ¿Qué les parece una sombrilla? Esto servirá como un buen bastón. ¡Perfecto! Entonces, Pinky y el señor Cobaya caminaron y caminaron hasta que llegaron al castillo del rey Tiralotodo. ¿Sí? Necesitamos ver al rey de inmediato. Quizás deberían venir otro día. El rey está de muy mal humor. ¿Por qué? En el desayuno derramó jugo de naranja en su bata real. ¡Oh, cielos! ¡Oh, sí! ¡Fue una gran calamidad! Bueno, el rey Tiralotodo me mandó a llamar y vine para ayudar. ¡Ayudar! ¿Por qué no lo dijeron antes? ¡Pasen, pasen! ¡Ay, qué sucede! ¡No! ¡Ay! ¡Oh, el rey no está bromeando! ¡El castillo sí se mueve! ¡Wow! Las manchas de jugo de uva son peores que las manchas de jugo de naranja. ¡He arruinado otra bata real! El señor Cobaya le dijo al rey que él y su amiga Pinky habían venido a ayudarlo a averiguar por qué el castillo estaba temblando. Bueno, sigan. ¡Oh! Allá va otra bata. Mientras el castillo se siga moviendo, yo seguiré derramando cosas. Me pregunto qué hará que se mueva el castillo. No lo sé. Es algo muy profundo en el castillo, eso creo. Pero nadie ha sido valiente como para bajar a ver lo que sucede. No tema, su majestad. Exactamente para eso estamos aquí. Así que el señor Cobaya y Pinky bajaron por las escaleras hasta el sótano real. Luego, se encontraron con algo. ¡Uy! ¡Qué susto! ¿Qué es eso? Es solo un barril. Sigamos adelante. Y fue cuando descubrieron... ¡Oh! Un gran dragón púrpura. Espera un momento, Pinky. No existen los dragones púrpuras. En un cuento, sí. Puedo tener un dragón del color que desee. ¿Y qué sucedió luego? Veamos. ¡Visitantes! ¡Qué maravilla! He estado aquí solo mucho tiempo. Déjenme darles algo de tomar.
este sofá está todo mojado. Sucede todo el tiempo, está arruinando mis muebles. ¡Vaya! ¡Es el dragón! Mientras más derrama, más alta. Y cuando lo hace, el castillo tiembla. Esto tiene que parar. Sí, pero ¿qué podemos hacer? Parece que es hora de que piense en grande. Si tengo un problema y no sé lo que hacer, pienso, pienso, pienso y pienso. Y ahora lo sé. ¡Vamos, Miguel, piensa! Eso es algo que no se ve todos los días. ¡Wow! Y luego sucedió. A Pinky se le ocurrió una gran idea. Y Pinky Dinky Doo supo qué hacer. Haremos un gran vasito para el dragón. Sí, de esa manera no ensuciará sus hermosos muebles, ni se molestará ni saltará por todo el lugar. Ni hará temblar el castillo. ¡Perfecto! Pero, ¿qué utilizaremos para hacer un vasito gigante? Sé exactamente qué. ¡Tadán! Oigan, pero esto no es solo para bebés. Para nada, incluso los mayores usan vasitos con tapas de vez en cuando. Sí, cuando les preocupa derramar algo. ¡Me encanta este vaso! ¿Prometes usar este vasito cada vez que tomes algo para no derramarlo? ¿Y para que no te molestes y saltes? Ni hagas temblar todo el castillo. ¡Lo prometo! ¡Uy! ¡Oigan, funcionó! ¡Sí! Así que Pinky y el señor Kobayashi Sansón hacia arriba para contarle al rey Tíralo Todo, todo lo que sucedió. ¿Un dragón? ¿Y prometió no volver a mover el castillo de nuevo? Sí. ¡Es maravilloso! ¡Estoy tan agradecido! E incluso nosotros hicimos una tapa para usted. ¡Realmente no se derrama! ¡Es perfecto! Y eso fue exactamente lo que sucedió. Más o menos. El fin. Gracias por el cuento, Pinky Dinky Doo. De nada, hermanito. ¡Uf! Toda esa risa hizo que me diera sed. ¡Qué bueno que tenía mi vasito! ¡Es hora de jugar! ¡Digan queso, por favor! ¡Queso! ¡Juguemos! ¿Cuál es el nombre de mi cuento? ¿Cuál es el nombre de mi cuento? Aquí tenemos tres nombres. Pinky y las margaritas bailarinas. El vasito del dragón. Tyler y la máquina de caramelos. Entonces, ¿cuál crees que sea el buen nombre para mi cuento? Recuerda que debe tratar sobre lo que pasó en mi cuento. Si lo es, solo digan sí. Y si no trata acerca de lo que sucedió en el cuento, gritaremos ¡no! Así es. Juguemos. El nombre de mi cuento es... ¿Pinky y las margaritas bailarinas? ¡No! El cuento no trataba acerca de unas margaritas bailarinas. Correcto. ¿Y qué les parece? ¿Tyler y la máquina de caramelos? ¡No! De acuerdo. ¿Qué les parece el vasito del dragón? ¡Sí! ¡Ese es un gran nombre para tu cuento! Así es, hermanito. ¡Sí! Muy bien. Ahora el juego de palabras sofisticadas. Juego de palabras sofisticadas. ¡Es mi favorito! En mi cuento, la palabra sofisticada es... calamidad. Que significa un problema muy, muy grande. Así es, hermanito. Bien, ahora juguemos. Cuando vean la imagen del rey derramando su jugo, digan la palabra calamidad.
Intentémoslo una vez. ¿Listos? ¡Calamidad! Pero cuando vean una imagen del rey en la que no está derramando su jugo, hagan esto. ¡Juguemos! ¡Calamidad! 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 ¡Buen trabajo! Realmente se aprendieron la palabra sofisticada. ¿Qué les parece si también inventan uno?